Saludos, muy buenas noches. Son las 9:30, hora de la información local, y comenzamos como es de costumbre con estos servicios informativos, con Tarifa Noticias y con sus titulares. Los adelantamos ahora. La primera semana de actuación del dispositivo de socorrismo en playa se ha cerrado con un balance positivo en número y tipo de asistencias. Los efectivos se han centrado en dar información a los usuarios y en atender a bañistas afectados por heridas leves. El gobierno local ha valorado muy positivamente la entrada en funcionamiento de las nuevas zonas de aparcamiento controlado. El primer edil ha destacado que supondrá una mejora en los servicios públicos ofertados en el litoral. La Oficina de Turismo apuesta por el desarrollo de actividades a pie de playa como principal atractivo para los visitantes en esta época del año. Este fin de semana se concentran actividades como el aprendizaje del buceo a pulmón, el paddle surf o el avistamiento de cetáceos. Rutas de bicicleta de montaña, avistamiento de cetáceos o aprendizaje del paddle surf son con descuentos además de hasta el 30%. Es lo que sigue ofreciendo la Oficina de Turismo, que en verano además intensifica su agenda habitual de propuestas mensuales. No se concentran solo en los fines de semana, también cada miércoles hay propuestas como visitar el conjunto arqueológico de Baelo Claudia el próximo fin de semana, y la novedad estará también precisamente en el buceo a pulmón en la Playa Chica. En el caso del antiguo yacimiento romano, la propuesta incluye visita guiada por personal especializado del propio conjunto. Cada miércoles de la semana, las ruinas romanas de Baelo Claudia reciben así la visita coordinada por la Oficina de Turismo. Pero coincidiendo con la temporada estival, sin duda el acento se pone en la programación de deportes náuticos. Es el caso de los cursos de paddle surf que se repiten el domingo 15 de julio. También, este fin de semana, la novedad se centrará en la iniciación al submarismo o buceo sin botella, una posibilidad que podrán aprender todos los interesados el sábado día 14 a partir de las 12 de la mañana. Desde la Oficina de Turismo se resaltaban hoy algunas citas de la agenda más inmediata. El sábado tenemos un montón de actividades. Casualmente tenemos una ruta en mountain bike a precio reducido. Después tenemos un avistamiento de cetáceos a las 10 de la mañana, también a un precio módico de 18 euros, cuando normalmente son 30. Y se pueden apuntar desde los niños a los mayores, sobre todo para las familias, ideal. Y como colofón final, yo creo que lo más atractivo es la actividad de buceo sin botellas, que lo pueden hacer desde 16 años y son... Es un grupo de una escuela taller que sirve como monitores y van a llevar a la gente a la zona de la playa de la isla y allí van a hacer un buceo sin botella. Eso sí, las personas tienen que llevar su equipamiento, son las gafas, el tubo y el traje de neopreno. Y para ello tienen que venir a la oficina y apuntarse aquí, sin más que eso. También el avistamiento de cetáceos con descuentos de hasta el 30% en su precio habitual son otra propuesta para el sábado. De hecho, el fin de semana de mediados de julio es uno de los más completos en cuanto a actividades programadas e incluye también ruta de bicicleta de montaña. Es decir, que estas actividades las tenemos desde el año 2010, que no es nada novedoso, ni surge de una idea política ni nada, sino con una idea de los técnicos de la Oficina de Turismo, que hemos visto que aquí hay demanda de actividades relacionadas con el entorno natural y que necesitamos sacar adelante para que la gente lo conozca, ayudar al empresariado y a un precio razonable y con descuento, algunas gratuitas, por supuesto. Entramos los fines de semana, pero ahora en julio, como creemos que hay un turismo semanal, también algunas actividades que las hemos destinado a los martes, a los jueves, sobre todo de senderismo por el paraje natural de los Lances o por otro paraje, vamos. Pero que es una actividad que nos la demandan, sobre todo en invierno, lo del senderismo. Pero ahora tenemos pequeñas rutas cortitas que se pueden hacer a la primera hora de la mañana. La agenda de julio incluye otras propuestas como la iniciación a la escalada, prevista para el 21 de julio, o las rutas de senderismo por el paraje natural de los Lances, el 19. La ruta nocturna también por Paloma Baja y el Chaparral para el viernes 27 de julio es otra de las opciones previstas. Se recomienda en todos los casos inscripción previa en la Oficina de Turismo para configurar los grupos.
Y el Gobierno ha valorado hoy, satisfactoriamente el dispositivo de regulación del aparcamiento en zonas costeras, activado ya en su totalidad desde el pasado fin de semana. Apuntan que con las zonas de estacionamiento controlado, habilitadas en lugares como las Casas de Porros, Bolonia, se contribuye a mejorar la seguridad y dotación de unas playas que reciben miles de visitantes. El Gobierno ha destacado hoy que la habilitación de zonas de aparcamiento regulado en los accesos al litoral supone la asunción de responsabilidades en materia de seguridad y vigilancia. El alcalde tarifeño, Juan Andrés Gil, ha subrayado así que se trata de mejorar los servicios públicos ofertados en un extenso litoral desde criterios de seguridad con una opción regulada también conforme a la normativa. Hace ya muchos años que se echaba de menos la implicación del ayuntamiento en un servicio tan importante como este, teniendo en cuenta que estos años atrás pues no ha existido este servicio. A lo máximo ha habido personas que por su cuenta y riesgo y sin ningún tipo de seguridad ni de responsabilidad se han dedicado a ayudar para aparcar los coches, pero está claro que es un servicio importante. Las personas, los miles y miles de usuarios de las playas de Tarifa necesitan un procedimiento, una ordenación y una regulación de estos aparcamientos para tener la seguridad que se necesita en los mismos, para tener la vigilancia que se necesitan en los mismos y tener un ente responsable que de alguna forma le dé coherencia a este servicio. Dar a cada uno lo que necesita, salvaguardando a la vez la necesidad de muchos usuarios de tener un aparcamiento controlado y en buenas condiciones y con una seguridad mínima de encontrar un lugar para aparcar mediante un precio tan módico como 1,5 euros que sufraga el aparcamiento de todo un día de playa. Y por otra parte, en cada una de las zonas de playa hay espacio suficiente para que los ciudadanos puedan aparcar sin tener que abonar ningún precio. Lógicamente, los lugares que no están regulados están más masificados y los lugares que están regulados pues tienen mayor holgura y mayor capacidad de aparcar. Y por otra parte, en estos tiempos que corren, crear 18 puestos de trabajo, que es lo que hemos hecho, que yo creo que es un valor importante por sí. Además, por supuesto, con trabajadores con su alta en la seguridad social, con su asesoramiento, con su organización, con su uniforme y de una forma que creo que hace mucho tiempo tenía que haber sucedido en Tarifa. Por otro lado, desde el Gobierno local se incide en que todas las opciones siguen vigentes para los usuarios que se acerquen al litoral tarifeño, que pueden o no hacer uso de las nuevas áreas de aparcamiento controlado. Con todo, el primer edil tarifeño ha apelado a la colaboración de todos los bañistas que llegan a la zona para disfrutar de un litoral de calidad, atendido y dotado de servicios. Juan Andrés Gil ha subrayado así que los ciudadanos tarifeños únicamente con sus impuestos son incapaces de sufragar los servicios que demandan los miles de ciudadanos que disfrutan del litoral tarifeño. El Gobierno aboga así por un modelo de gestión del litoral en el que los beneficios generados en servicios como el aparcamiento vigilado redunden en la mejora de otros, como la limpieza de playas o el salvamiento de las mismas. Por supuesto que hay personas que no les gustan tener que pagar ni siquiera un precio módico por aparcar en la playa, aunque sí lo están pagando en todos los parkings públicos de todas las ciudades, todos los centros comerciales y de todos los lugares. Sin embargo, no quieren pagar en las playas de Tarifa, pero la verdad que son una minoría. La gran mayoría de los ciudadanos que han contactado con nosotros es para felicitar al Ayuntamiento por esta iniciativa que redunda en la calidad de las playas. Tiene en su responsabilidad el dispositivo de salvamento, de socorrismo y la limpieza de las playas. Y para mejorar en todos estos servicios públicos hay algo que es fundamental, que son los recursos económicos. Si de esta forma podemos ayudar de alguna forma a tener mejores recursos económicos y poder dar mejor servicio en estos servicios de limpieza y de seguridad y de salvamento, yo creo que estamos cumpliendo con nuestra obligación. Y entre todos los usuarios de la playa vamos a procurar con estas pequeñas aportaciones mejorar los servicios públicos. Yo creo que es de justicia que si miles y miles y miles de visitantes de otras ciudades de la comarca vienen a disfrutar de nuestras playas, que colaboren mínimamente para el mantenimiento de las mismas, porque los ciudadanos de derecho de Tarifa no podemos sufragar todos los servicios públicos. Los ciudadanos de derecho de Tarifa, con nuestros impuestos, somos incapaces de pagar servicios de calidad para todos los miles y miles de visitantes que vienen a nuestras playas. Desde el Gobierno local se ha puesto también el acento en el empleo regulado y reglado que ha permitido la activación de las nuevas zonas de aparcamiento.
Y nos llegaba hoy el primer informe del servicio de socorrismo en playas. Como en la temporada pasada, los coordinadores de este servicio de playas hacen público cada semana sus actuaciones puntuales. Estos primeros 7 días se han salvado sin ninguna incidencia destacable. Las heridas de escasa consideración y la solicitud general de información abren así la primera semana de la temporada. Como se sabe, el dispositivo está integrado por un total de 35 socorristas locales repartidos entre las distintas playas del municipio, desde Los Lances hasta Lanterra. Ha sido la primera semana de actividad en playas por parte del Servicio de Socorrismo, un dispositivo organizado desde el Ayuntamiento y que vuelve a conformarse por segundo año con personal de la localidad. En la primera semana de actuación, el parte transmitido a los medios de comunicación habla de un total de 43 actuaciones, pero afortunadamente todas ellas son de incidencia leve. Los bañistas atendidos por los socorristas han estado afectados por heridas de escasa consideración y por quemaduras no graves. Ha habido rescates acuáticos, pero solo 2 en el pasado fin de semana, así como otras atenciones por esguince, luxaciones o traumatismos. Las picaduras siguen siendo la estrella del verano en las playas. A lo largo de toda la semana han sido 17 las personas atendidas por este motivo. En el parte de actuaciones se refleja igualmente el desvanecimiento de un bañista que también fue atendido en uno de los módulos de socorrismo que se reparten a lo largo del litoral. Pero este servicio de socorrismo en playa también presta un interesante apoyo en materia informativa. Todos los socorristas atienden a los usuarios de playas en sus muchas preguntas durante la estancia en la costa. En lo que llevamos de servicio, más de 60 preguntas han sido gestionadas por estos efectivos, los cuales han conseguido además localizar a 4 personas extraviadas durante el pasado fin de semana. Hace escasos días se hacía la presentación formal de todo el dispositivo, integrado por un total de 35 hombres y mujeres y un coordinador general como es Juan Triviño. Cuentan con 4 ambulancias y 3 embarcaciones de salvamento, a las que se unen también vehículos terrestres como varios cuatriciclos. Fiestas amplía el plazo para la presentación de candidatas al cortejo de feria, es decir, el plazo para presentarse a damas de las fiestas de septiembre. Todavía hasta el próximo viernes se está a tiempo. Las chicas de entre 16 y 25 años interesadas en participar pueden dirigirse directamente hasta el ayuntamiento para inscribirse. Y la Delegación de Fiestas ha ampliado hasta el próximo viernes el plazo para la presentación de jóvenes candidatas al título de damas de las fiestas de septiembre 2012. Las bases que rigen esta convocatoria hablan que las candidatas deberán tener entre 16 y 25 años y deben ser tarifeñas de nacimiento residentes en la ciudad desde hace unos 5 años. Las hijas de padres tarifeños también pueden entrar en esta convocatoria para engrosar el cortejo real de la Feria de Tarifa. Esta es la última semana prevista por el Ayuntamiento para recibir las inscripciones de las chicas, a las que se anima para que participen. La labor representativa de las jóvenes es fundamental. El cortejo real es un elemento institucional festivo y aparece en cada uno de los actos oficiales programados durante las fiestas patronales. Y recuperamos hoy una de las fiestas escolares que ha generado más emoción en los últimos días del pasado mes de junio. Se trata de la graduación de los estudiantes del Virgen del Sol. Pasan a secundaria y abandonan así su cómodo espacio en el colegio de primaria citado. Tal y como se acostumbra actualmente, este salto educativo se hizo con despedida y con una gran ceremonia. Los profesores recordaron a los que han sido desde pequeños sus alumnos y estos, a su vez, homenajearon a quienes les han conducido a lo largo de los diferentes cursos. Todos ellos han terminado sus estudios en primaria. Son los estudiantes del Virgen del Sol que hace una semana recibían, de mano de sus profesores y de los componentes del AMPA, un simbólico gesto de final de curso y de final de etapa educativa. Ahora deberán seguir estudiando en el Instituto de Enseñanza Secundaria y continuar así una formación que les seguirá abriendo puertas. Antonio López Núñez.
Fue toda una ceremonia de graduación al más puro estilo anglosajón. Los familiares disfrutaron siguiendo cada uno de los pasos previstos por la organización de actos. Todo lo que hemos hecho sobre la paz, sobre la responsabilidad, sobre el compañerismo, la solidaridad, porque eso es lo que os va a traer. ¿Vale? Estudiar es muy bueno, porque podréis estar situados, pero habrá quien no estudie y tenga suerte, tenga su buen trabajo, pero lo más importante es ser buena persona. En las caras de los chicos y chicas se observa la felicidad propia de quien se siente adulto por un día, lo suficientemente mayor como para dejar un centro educativo y dar el salto a otro más complicado. Y para el final quedó la foto de familia. Aunque la cosa no acabó ahí, porque llegó el momento del homenaje de los estudiantes hacia el profesorado. Te quieren dar las gracias por tu dedicación a la enseñanza, por tu paciencia, por tus consejos y por educarnos en valores. Así que por todo ello y por las horas compartidas, te recordaremos toda la vida. Asimismo, tenemos el gusto de invitarte a una cena junto a tu pareja en el Hotel Punta Sur para que te quede como recuerdo de estos que han sido tus alumnos. Y para el final, la esperada y muy ensayada actuación musical. Todos se animaron y mostraron sus dotes artísticas. Y en un formato algo inferior resumimos también algunas otras informaciones que fueron de actualidad a lo largo de la jornada de hoy. Y atención a que se aproximan a la persona que trabaja con la persona con base familiar y la persona de la persona del público. A la iniciativa de ella se orienta a la lucha de todos los familiares. ¡Venga, para organizar preguntas de la dolor y la administración de la lucha de todos los familiares. En esta ocasión es la hermandad del Cristo de la Salud y la Virgen de los Dolores, la encargada de promover el acto de los grupos de salud. No hace de la mano de la firma que salió dos y no las más. La actividad se espera para la noche del próximo viernes y se va a Esta televisión trabaja en la elaboración de una serie de espacios sobre el verano tarifeño. Son programas distendidos que transmiten el ambiente en playas, piscinas y campings del municipio. Ya anunciamos que de cara al viernes 20 de julio se espera la primera entrega, así como una segunda está prevista para el viernes día 27 de julio. Les adelantamos, no obstante, algunas de las imágenes más refrescantes. Desde la playa chica, hasta la piscina municipal de Facinas. Tarifa Verano muestra cómo se lo puede pasar uno en las diferentes propuestas veraniegas del municipio, eso sí, pasando obligadamente por la costa. La playa, la arena, el mar, son siempre un recurso por explotar a todos los niveles y también al televisivo. Ustedes nos brindan las imágenes más explosivas y refrescantes, las más simpáticas y las más ociosas también. Y es que en verano no es para menos, disfrutar del buen tiempo de las playas y piscinas es un derecho y más en los tiempos que corren. Tarifa Verano regresará como programas especiales en las noches de este mes del julio y del próximo agosto. Para el viernes día 20 de julio se programa la primera entrega y la segunda está prevista para el viernes día 27. Mientras, disfruten con este adelanto. Hacemos ahora una pausa comercial, pero no se vayan porque justo tras ella tienen también otros datos de interés en nuestra pizarra informativa aquí en Tarifa Noticias. Regresamos en unos segundos. En Tarifa abre sus puertas bajo nueva dirección el bar-restaurante La Esquinita. Ven a conocernos y disfruta degustando nuestros platos. Pescados y carnes de la zona frescos del día, raciones de pescadito frito, atún rojo de almadraba. Además, en La Esquinita somos especialistas en arroces. Ven y disfruta de nuestra especialidad, paella con choco de Bolonia. Y los martes en La Esquinita, día de la tapa. Disfruta de cualquiera de las tapas del día de nuestro tapero con una bebida por solo 1,80€. En La Esquinita disponemos de salón y terraza para todo tipo de celebraciones.
Nos adaptamos a tu presupuesto. Ven y te informamos sin compromiso. Disponemos de acceso Wi-Fi gratuito para nuestros clientes, local climatizado y tarjeta de fidelidad La Esquinita. Teléfono para reservas 956-685144. Bar Restaurante La Esquinita. Te esperamos en las calles Mariano Vinuesa, esquina Fuerzas Armadas, frente al cuartel de la Guardia Civil. En Guardería Monigotes ampliamos nuestras instalaciones hasta 140 metros cuadrados para la comodidad de tu hijo o hija. En Guardería Monigotes agrupamos a los niños en aulas según sus edades en el mismo local. Nuestros educadores cuentan con titulación oficial. Abrimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante todo el año. Para más información, Guardería Monigotes. Estamos en el edificio Andalucía Plaza. Teléfonos 679-199598 y 616-1132-58. Bienestar Social Tarifa, empresa de ayuda a domicilio que nace para ofertar sus atenciones a personas con dificultades para permanecer en su entorno habitual. Ofrecemos servicio de aseo, cuidados paliativos, ayudas para desplazamiento y movilidad, tareas domésticas, actividades lúdicas, rehabilitación, con personal cualificado con más de 5 años de experiencia en ayuda a domicilio. Sensibilidad y esmero en el trato a nuestros mayores. Infórmese en los teléfonos 685-593206 y 657-816013. Confíe en Bienestar Social Tarifa, el mejor cuidado al alcance de su mano. ¿Estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues ahora, en Autoescuela Luz, te lo ponemos más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Ven e infórmate. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. ¡Inscríbete! La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz, más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en la calle Braille, junto al Tiznao y Neumáticos Manolo Díaz. Miércoles 20 de julio en el Teatro Municipal Alameda, a las 10 de la noche, Grupo Flamenco al Andaluz. Aperturas de las puertas del Teatro Municipal Alameda a las 9:30 de la noche. Precio de entradas 5 euros. Puntos de ventas en Radio Televisión Tarifa y Oficina de Turismo. Dicen que la vieron paseando por... De nuevo en Tarifa, la Orquesta Cavallatti. Viernes 13 de julio del 2012 a las 10 de la noche en el Teatro Alameda. La Orquesta Cavallatti, con la participación de voces tarifeñas y gaditanas. Entrada única 10 euros. Organizado por la chirigota Los Jartibles del Quini. De nuevo en Tarifa, la Orquesta Cavallatti. Aprovecha el verano para obtener tu permiso de conducir y matricúlate en cualquiera de nuestros cursos intensivos por tan solo 50 euros. Además, elige tu propio horario, por la mañana o por la tarde. En agosto permaneceremos abiertos realizando nuestros cursos intensivos con todas las preguntas de la DGT. En Autoescuela Cárdenas somos líderes en formación vial con un 98% de aptos en primera convocatoria de teórico. Y si quieres obtener tu tarjeta de cazador, también realizamos cursos. Ven e infórmate. En Autoescuela Cárdenas colaboramos con la Correiduría de Seguros de Elvira Guardia y gestionamos la transferencia de tu vehículo en colaboración con una asesoría. Autoescuela Cárdenas, estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al Picoteo.
Lino y Fino Tarifa, su tienda de 100% lino para hombres, mujeres y niños, con estilo joven y muy agradable de llevar, acompañada con la luz del mar de nuestra zona. Ideal para bodas ibicencas y otros eventos. Nos encontramos en el casco antiguo de Tarifa, frente al mercado de abastos. Contacte con nosotros a través de nuestra web www.linoyfino.com. Papelería Mix te ofrece una increíble promoción para el curso escolar 2012-2013. Y es que si compras tus libros de texto de ESO, bachillerato, primaria o preescolar, cheque libro o cuadernillos, te regalamos un vale descuento del 5% para material escolar y un 10% para mochilas. Además, si haces tu reserva de libros antes del 20 de agosto, te llevas tus libros de texto forrados sin coste alguno para ti. Y ya sabes que disponemos de todo el material escolar que necesitan tus hijos, prensa y regalos. Este año, lo mires por donde lo mires, todos son ventajas en Papelería Mix. Adelántate a la vuelta al cole y consigue estupendos descuentos. Te esperamos en la calle Braille, local 25A, teléfono 956-68-1374. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Vamos llegando al final de los servicios informativos, pero damos un repaso, lo habitual, con los titulares para conocer lo más destacado del día. La primera semana de actuación del dispositivo de socorrismo en playa se ha cerrado con un balance positivo en número y tipo de asistencias. Los efectivos se han centrado en dar información a los usuarios y en atender a bañistas afectados por heridas leves. El Gobierno local ha valorado muy positivamente la entrada en funcionamiento de las nuevas zonas de aparcamiento controlado. El primer edil ha destacado que supondrá una mejora en los servicios públicos ofertados en el litoral.
La Oficina de Turismo apuesta por el desarrollo de actividades a pie de playa como principal atractivo para los visitantes en esta época del año. Este fin de semana se concentran actividades como el aprendizaje del buceo a pulmón, el paddle surf o el avistamiento de cetáceos. Y para la noche de hoy martes les dejamos ahora también con nuestra propuesta cinematográfica para que pasen buena noche y disfruten lo que queda de ella. Gracias por la atención prestada. Hasta mañana aquí a la misma hora con Tarifa Noticias.